Hello, good evening. Good evening. Hello. Welcome to the class. How are you doing today? ¿Cómo están? How are you? Bad, so-so. You can say good, bad, so-so. Good es bien. Bad es mal. So-so, más o menos. Okay. So-so, you're so-so. Okay. Yes. Bueno, espero que estén better. Más noche cuando ya vamos a dormir, ¿verdad? I feel better when I go to sleep. Okay. Better, yeah. Okay. We're gonna go with the attendance for today. Luego vamos a hacer prácticas del tema que we were looking yesterday, que estábamos viendo el día de ayer. We were practicing yesterday. Okay. Pero también vamos a hacer la pronunciation practice. Always the pronunciation practice. We're gonna do that. La práctica de pronunciación. No sé si han tenido la oportunidad de practicar desde sus casas el tongue twister. ¿Lo han practicado? A conciencia. No. No. La verdad es que no. Ajá. Bueno, agradezco la honestidad, pero yeah, we have to practice para que podamos mejorar in our pronunciation, ¿verdad? Que eso es lo más, the most important part. Okay, I'm going to start with the attendance porque ya es la hora. So let me check here. Where's your attendance? Yeah, here. Esas personas se han equivocado en las fechas. Me han puesto jueves 20 y hoy es miércoles. Y jueves 21. Ahí estamos bien. Excelente. Let's see now. Okay, Adalys Mendoza de León. Present. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Priseida Magali Romero Rivera. Present. Carlos Manuel Velázquez Hernández. César Alexander López Beltrán. ¿No está César? Claudia Isel López Córdoba. Tampoco, my goodness. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. Present. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. I am here, present, teacher. José Andrés Osorio Cordero. I'm here, present, aquí estoy presente. Aquí estoy, present. Josué. No, teacher. ¿Verdad que no? No está. Don't talking about. No, y no veo su cámara ni su nombre. No. Escuché algo ahí. Ok. Bueno, Josué no está. Estamos ahora con Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Ok. Wait a second. Se me movió esto aquí.
Okay. Michelle Aguirre, Michelle, no, I mean, Kelly Michelle Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Okay. Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Sergio Jimmy González Enríquez. Present, teacher. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Stephanie también está ahí, creo, pero el audio. The audio. Ok. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Ok. Excellent. Voy a repasar quiénes no estaban para ver si se conectaron. Sí le escuché, Rudy. I listened to you. I heard you. Carlos Manuel Velázquez Hernández. ¿Se conectado? César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Present. Okay. Claudia Isel. No. Jennifer Andrea. Josué Andrés. Raúl José. Él viene, pero no ha venido ahora. Yes. A ver, Stephanie Abigail dice present. Stephanie. Sí, pero ya tengo su present aquí. Okay. Well, let's start with the class. So yesterday, we were talking about the present continuous, remember? ING. For example, the activities we're doing in this moment. We are doing this present continuous, as well as I am speaking English. You are learning English. We are, I don't know, we are having a conversation. I am explaining a topic. All those are present continuous, ing. And to form the present continuous, we need the verb to be and the main verb with ing. También les mostré unas reglas para formar el ing. You remember? For example, what happens is if a verb ends in the letter E? ¿Qué pasa si un verbo termina en la letra E? What happens? Se sustituye por la ING. ¿Se sustituye? O sea, we delete. Se quita la E. Se quita la E, se pone ING. ING, excellent. Ana, and thank you, Sergio Jimmy, I heard you as well. So yes, it's ING and we delete the letter E. Correct. Now, what happens? What happens if a verb ends in consonant, vowel, consonant, and only has one syllable? Consonant, vowel, consonant, one syllable. Stephanie, yo sé que me quiere contar, pero el audio no le funciona. No sé por qué no la logro escuchar, pero sí le veo que me quiere responder. Yeah. Nobody remembers. No se acuerda. Se duplica la misma letra. La letra final, ¿verdad? The last consonant, right? La última consonante, yeah, we double. For example, run. Running, so we double the letter N. Yes? Yes, Stephanie, I see what you're trying to say. Okay, for example, swim. Swim es nadar, swim. And we have swim, W-I-M, W-I-M. So we double swimming. The letter M, we double the letter M, and we add I-N-G, swimming. Yes, that is correct. Okay, now,
let's continue with the pronunciation practice we were doing yesterday. Vamos a hacer la práctica de pronunciación. Oh, wait. Pero creo que no vimos este tema con ustedes. Yeah, I didn't show it. Bueno, lo vamos a ver. We're going to see this topic when we come back. But first, we're going to do the pronunciation practice. Estoy haciendo... Uy. El furgón. Okay. Let's go. Very, but, a bit of butter. But, the butter... Very, but was bitter. So, very, but a better butter. And it was better than the butter very, but before. But, no me digan about, okay? It's but. Yes, we're gonna do the tongue twister again. Pero esta vez lo vamos a repetir 5 times in a row. 5 veces seguidas cada persona. Yeah, we're gonna do it. Porque quiero que you practice the pronunciation. So we're gonna be like, very but a bit of butter, but the butter, very but was bitter. So very but a better butter, and it was better than the butter, very but before. Very but a bit of butter, but the butter, very but was bitter. So very but better butter, and it was better than the butter, very but before. Very but a bit of butter, but the butter, very but was bitter, and so on. You're gonna be like that, okay? I want you to be like that because I need you to improve your pronunciation. Y si he visto mejoras en su pronunciación, yo no, no sé si ustedes lo han notado, but I can see it. Que cuando empiezan a decirlo, se escuchan todos raros, ¿no? But then, when you have practice, se ve la diferencia. You can see the difference. You can hear the difference. Se nota. Yeah, it shows. Okay. So, you understand the activity? Vamos a decirlo, perdón. One time. It's going to be one time. Solo uno cada participante. Porque si tenemos alguna pronunciación que corregir y el classmate me puede ayudar, la vamos a corregir ahí, ¿de acuerdo? Después, 5 times in a row. Después, 5 veces seguidas. 5 times in a row. And remember, is butter, no butter. Remember, is but, no bout. Mm-mm. Is but. De hecho, les voy a mostrar para que no digan, ah, esta teacher de seguro me está dando mentiras a mí, así no se dice. I'm going to show you that it is like that. Y también le voy a dar un tip para que se conozcan de pronunciaciones. Aquí está, miren. I'm going to show you. Si buscan en Google like this, la palabra en pronunciation, le va a dar hasta cómo se mueven los labios para decirlo. Y miren, aquí está la escritura. Ven que dice... But, no dice about, ¿verdad que no dice about? It doesn't say about, dice but. Now here, let's listen. ¿Lo escuchamos? ¿Vamos ahí? But. You see? But. No dice about, despacio. But. 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 La es un poquito más larga. Porque esto... Es murciélago. But. But. Escuchan, es una A un poco más corta. So it's but. 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 Como que dijera B-A-A-T. But. 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 Very but. Okay. So now, ya tienen el tongue twister, right? Yes or no? Bueno, hagan una cosa. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Vuelvan a ver para arriba. Vuelvo a ver para abajo. Cuando sea así, me dicen así, oye. ¿Ok? Y cuando quieran decir que no, vuelvan a ver a la derecha, luego a la izquierda, y me dicen así. ¿Ok? Eso es universal. That's gonna be... It doesn't matter. Ok, let's go and practice.
Creo que me sacó de la sala. Le volví a mandar la invitación, no le llegó. No. Es que me parece repetido. Espérame, le voy a enviar a la sala 5. ¿Le sale ahí? Josué, welcome to the class. ¿Qué me le pasó ahora? Hola, es que tenía un problema, como mecánico. Ajá. Tenía un problema que, para no hacerlo muy largo el cuento, dejamos una cosa floja, del cigüeñal y se frenaron las válvulas y vamos a tener que hacer un gran trabajo. Por eso es que vengo hasta esta hora, ¿no? Porque siempre está puntual, me extraña, por eso le preguntaba. No, sí, las disculpas del caso. It's okay, don't worry. Bueno, voy a mandar, están practicando el tongue twister los classmates. Lo voy a mandar a una sala, ¿de acuerdo? Okay. Ahí estamos. Jimmy, ¿qué pasó de nuevo? No, me sacó de nuevo. Que no sé por qué me dice a mí que está aquí, aunque no está. Vaya, permítame. ¿Será el internet que está malo? Yo creo que no, de hecho no. Tengo buena señal. Ok, vamos a intentarlo una vez más. Hello, Claudia. ¿Estaba en clases antes, Claudia? ¿O acaba de entrar, verdad? ¿Manda pizza? Sí, de mandarnos a la... Jimmy, de nuevo. Sí, no sé por qué no me deja entrar. Esta cosa está rara. ¿Lo intentamos una vez más? Dale, a ver. Vaya, veamos. Claudia, si puede, apague la cámara para que mejore su señal, porque yo siento que está bastante lento su internet. Ya la apagué, teacher. Vaya, ahí estamos mejor, ahora la escucho mejor. Bien, es que a veces es por el consumo de internet. La voy a mandar a una sala para practicar, ¿de acuerdo? Let's go. Thank you, teacher.
Raúl, welcome to the class. Raúl, can you hear me? Sí, I am here. Okay, welcome to the class. We are practicing the tongue twister. Están practicando el tongue twister, okay? Bueno. Teacher. ¿Ya? Yeah. ¿No le dejó unirse? No, es que no sé por qué con este teléfono no sé qué pasa, pero si gusta, envíeme la invitación, voy a ver si hoy sí se puede. Ok, sí, igual escucho mejor. Por favor. Bueno. Vamos a ver ahí, ahí está. Mario, lo uno a la sala 3.
Mario. Mucho, la verdad. Hola, teacher, me habló, disculpe. Sí, ya está en una sala, ¿verdad? Sí, teacher, lo que pasa es que le escribí en WhatsApp que yo venía en camino de mi trabajo, entonces venía en el celular, pero ahorita que me acabo de conectar desde la PC, no me unió a la misma sala, entonces estoy en la sala del celular y en la computadora esperando. Ah, ok, igual ya vamos a regresar. Okay. Ah, ok, thank you, teacher. Ok. Okay. So now we're going to go with another topic that it's weathers and seasons. Weather, it's clima, weather, okay? Weather is clima. Seasons es estaciones. Estaciones del año, ¿verdad? De clima estoy hablando. No vamos a decir stations, porque stations es como una estación de tren, una estación de bus. Entonces, estaciones del clima se dice seasons, ¿ok? Seasons. Vamos a ir ahí. Bueno, we have mostly four seasons, ¿verdad? Aunque en El Salvador tengamos predominantemente two seasons, que es nuestro summer, nuestro eterno summer, nuestro eterno verano, ¿verdad? Y mucha gente le llama invierno a la época de lluvia, pero eso en realidad se llama
¿Saben cómo se llama? Winter. No, no, no. La época de lluvia no es el invierno, no es el winter. ¿Del verano? No. ¿Summer? No. El summer es cuando hace sol y calor. No, la que no me han dicho es la única. Spring. Spring, primavera. La época de lluvia se llama primavera. Exactly. Nosotros le llamamos verano, porque así se pum, pero así lo dijimos y así se quedó. But no. Nosotros tenemos un poco, digamos, el winter allá como por noviembre, diciembre, que se pone un poquito heladito. Autumn or fall, que sería los vientos de octubre, que antes sí eran bastante fuertes, ahora no tanto. Y spring es la época de lluvia. Entonces, estos son los cuatro seasons. En inglés, o en Estados Unidos, en unas partes del mundo, sí se pueden como ver bien marcadas estas épocas. Vale, tenemos la primera que es spring. Spring, eso significa primavera. Spring, cuando todo reverdece, ¿verdad? Summer, summer, eso es verano, summer. Autumn or fall, otoño, también se le dice fall. De hecho, la más conocida para referirnos al otoño es fall. Fall es otoño y winter es verano. One more time. Spring, primavera. Summer, verano. Fall, otoño. Winter, invierno. Let's go one more time. You repeat in your houses. Repeat after me. Spring. 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 Summer. 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 Fall. 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 Winter. 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 Now let's go here. Ese es las seasons, las estaciones. Now vamos a ir con los tipos de clima. These are types of weather. Weather. So we have sunny. Sunny. Eso es un día soleado, ¿verdad? Es soleado. Sunny. Partly sunny es parcialmente soleado. Más nublado que soleado. Partly sunny. Then we have partly cloudy. Partly cloudy. Eso es más soleado que nublado. Sería parcialmente nublado. Poquitito nublado. Sun and rain. Cuando hace sol, pero también llueve. Rainy. Lluvia. Lloviendo, ¿verdad? Thunderstorms. Estas son las lluvias con rayos. Lluvias eléctricas. Thunderstorms. Snowing. Nevando. Snowing. Cloudy. Cloudy. Nublado. Qué bien por los que repiten, ¿verdad? Los que solo dicen, ah, sí, teacher, así cabal. Windy. Eso es con viento. Con viento. Rainbow. Rainbow. Eso significa arco iris. Rainbow. Luego tenemos tornados, que aunque se escribe igual, tornados, se pronuncia tornados. Dame un segundito. Ok, tornados. Que también se puede decir hurricane, ok. Hurricane. Eso es huracán. Hurricane. Hurricane. Remember that the letter H in English sounds like como una J. En clear, que está todo despejado. Eso es despejado. Clear. Okay. Let's go one more time. And you repeat after me. Sunny. Partly sunny. Sunny. Partly sunny. Partly cloudy. Sun and rain. Sun and rain. Raining. Raining. Thunderstorms. Thunderstorms. Snowing. Snowing. Cloudy.
Cloudy. Windy. Windy. Rainbow. Rainbow. Tornadoes. Tornadoes. Hurricanes. Hurricanes. Clear. Clear. Okay. Ahora, para describir el clima, puedo decir la frase the weather is. O sea, today the weather is, eso significa hoy el día está. Today the weather is cloudy. O sea, hoy el día está nublado. Today the weather is sunny. Hoy el día está soleado. Today the weather is rainy. Hoy el día está lluvioso. Today the weather is partly cloudy. Hoy el día está parcialmente nublado, ¿verdad? Ya. Yeah. Today the weather is windy. Hoy el clima está con viento. Today the weather is stormy. Hoy el clima está con tormentas. Today the weather is snowing. Hoy el clima está nevando. Like that. Okay? So now, what I want you to do is this. Es hacer unas preguntas. Y vamos a responderlas. What is your favorite? Oops. Why did I write H? Favorite season. Like that. What is your favorite season? What is your favorite weather? A lo que vamos a responder. My favorite season is. Y ahí me dice cualquiera de las estaciones que ya aprendimos. My favorite weather is. Y me habla de su clima favorito. Vamos a hacer una práctica aquí. A ver, Leslie, hágame la primera pregunta a mí. What is your favorite season? Yeah, creo que Leslie tiene más la otra. Bueno, my favorite season is spring. Spring, yeah. Okay, boom, 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 boom. Quiero ver aquí, quiero ver las camaritas. Carlos Manuel, hágame la siguiente pregunta usted a mí. What is your favorite weather? Weather. 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 Okay. My favorite weather is cloudy or rainy. Cloudy or rainy. Ajá. Que esté así como lloviendo o así está más nubladito. Yes. Entonces sería, what is your favorite weather? Yeah, correct. Exactly. Just like that. Mm-hmm. Thank you. Yes, so vamos a ir a hacer esta pregunta a los breakout rooms y a contestarla. ¿Se comprende la actividad? You get it? Yes. Yeah. ¿Cómo era? Yes, teacher. My favorite season. Okay, okay. Let's go and do it. ¿Copiaron las preguntas? ¿No? Vamos a ver. De todas formas, se las puedo copiar en el chat para que les quede, bueno, no le van a quedar, cópienlas ustedes, porque cuando van a los breakout rooms yo creo que se elimina lo que ya hemos hecho. Hola. Elmer, fíjese que escucho bastante ruido de viento y no le escucho a usted casi nada. El niño se me puso bien mal y me va a tocar salirme de clase, me va a tocar irme por seguro. Ah, ok, comprendo. Espero se mejore. Con cuidado. Sí. No sé si no hay problema. No, no hay problema. Gracias por avisarme. Thank you. Okay. Gracias. Uh-huh.
¿Cómo va a haber problema? El problema es que se quede, ¿verdad? Y no vaya con el niño. Yes, no, no, no hay problema para nada. Las emergencias se comprenden. Yeah, of course, we do. Okay, so we're gonna go and ask and answer those questions, okay? There you go. Griselda le llegó la invitación. Stephanie, Carlos Manuel. ¿Sí le llegó Griselda o no? Stephanie también. Está muy lento mi internet, teacher, y hasta ahorita me voy uniendo a la sala. Ah, ok. Déjenme ver, usted estaba. Vale, lo voy a unir a la 3, pero no se una ahí porque esa no es la suya. Ok, no se vaya a aceptar, no voy a aceptar porque lo tengo que regresar a la 2. En la 2 sí es la suya, ok. Ahí sí acepta cuando le llegue la invitación de la 2.
Leslie tiene la palabra, dígame. Antes que nada, me escucha ahora, teacher. Sí, ahora le escucho mejor. Pues, perfecto. Para preguntar el día, digamos, el clima, se pronunciaba weather o weather. 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 Ver si lo estaba haciendo bien o mal. Como que fuera. Thank you, teacher. R. No, I mean, con D. Espérenme, ya le voy a poner aquí para que vean. Weather. Weather. Ouch. Weather. Weather. Sí. Weather. Weather. Para mí esto más suena como una D. Es TH junta. Weather. No weather. 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 Sergio. I have a question, teacher. Uh-huh. La H en inglés tiene sonido, porque usualmente aquí pues como que no tiene, y veo que en unas frases pues como que se pronuncia bastante la H. Ok. La H a veces en medio significa pausas, ok. La H unida con otras letras tiene otros sonidos. For example, la T con la H no siempre suenan igual. Porque si yo digo, for example, that, que significa eso en inglés, that, that, ok, suena como este H, pero suena como una D, that. Pero si yo digo el número 3, digo three, three. Entonces la H cuando va acompañada de otras letras cambia el sonido. Y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco por el oído, por escuchar, porque si les explicara toda esa clase de cómo es esto y lo otro, es como estarles explicando matemática en inglés. Eso se llama fonética inglesa y es bien difícil. Así que sí, la H depende con la letra que esté acompañada, igual que todas las demás letras, como las vocales también. Uh-huh. Ok. Yeah. English, miren, el inglés es más fácil que el español. Porque en el español tenemos un montón de reglas que porque nosotros hablamos español y crecimos hablando español, no las conocemos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el pretérito pluscuamperfecto? Pero lo usan. I don't remember. Ajá, pero lo usan. Yes. ¿Cuál es? Ya les había explicado el sujeto tácito. Podemos hablar de tiempos verbales, podemos hablar de palabras esdrújulas, llanas, no sé qué, esas cosas, y no las saben, ¿verdad? La vimos en la escuela, pero we forgot. Ahora, lo mismo en inglés. It's the same thing. Ahora, el inglés es más sencillo que el español mil veces. Porque en el español a nosotros se nos ocurrió un día que las cosas tenían que tener género. A saber de quién fue la brillante idea de que algo que no tiene, o sea, que no es una persona, tiene que tener género. Es raro. Por ejemplo, este es el lapicero. ¿Verdad? El lapicero, porque es el lapicero. Pero esto es la botella. ¿Verdad? La. Entonces, ¿por qué la taza, ajá, la taza, el ventilador, la ventana? Okay, porque algunas cosas sí pueden ser ambiguas, el agua o la agua. Porque sí es correcto, aunque se escuche mal decir la agua, pero es correcto. Es una palabra ambigua, pero se escucha mejor el agua, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué las cosas son así? Si les pregunto a ustedes y tienen que enseñarle a alguien a decir eso, ¿qué harían? ¿Qué le explicarían? ¿No, verdad? Nos perderíamos. Así es el español. Exactly, just like that. It's Spanish. El verbo encarnado, teacher. ¿Cómo? Teacher, se le escucha bastante cortado. ¿Se me escucha cortado para todos o solo para la compañera? Solo para ella, porque nosotros, yo la escucho bien. Yo también escucho bien, teacher. Ah, ok, entonces el internet es la
compañera, porque a veces sí es el mío, pero todos me escuchan, todos me tienen que escuchar así para que sea mi internet. Ok, yes, so el español es más complicado, pero en cuanto a la pronunciación, el inglés es muy complicado. Ese es el más complicado, porque en el español, si yo pongo una P con una A, siempre va a sonar pa, ¿verdad? No va a cambiar, siempre va a ser pa. Pero en English, ahí sí cambia la situación. Depende qué letra sea la par, depende de dónde esté la fuerza de voz, depende de qué, en qué país lo estemos pronunciando. Yes. Y ahí solo vamos a ir aprendiendo por oído. That's just the way it's gonna be. Ok, déjenme ver acá en asistencia si se conectaron quienes no estaban. Carlos Manuel, ¿se conectó? No. Jennifer Andrea, teacher. Dígame. Carlos, moleste por problemas de conexión a internet, se me ha estado saliendo la reunión. Ah, ok, Carlos, ahorita le pongo su asistencia aquí. Okay. Ahí está. Jennifer Andrea, ¿no? Josué Andrés Osorio Cordero. ¿Está Josué? Ok. Y dun, 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 de ahí quiero ver quién más. Raúl José, ¿se conectó? Yes. Ahí está. Excelente. Ok, that will be it for today. Sure. Yeah. Tengo una pregunta rápida. ¿Cómo sé yo si ya terminé la plataforma? Porque yo ya terminé todos los ejercicios, ya hice el último examen también. Pero la vez pasada que usted mencionó a la gente que ya había terminado la plataforma, pensé que me iba a mencionar a mí, pero no me mencionó. No sé qué me falta hacer. Me aparece que la sección 5 la tiene con 56 de nota. Revise la semana. Completa. Y con 100 de nota. Bueno, voy a revisar entonces mañana. Voy a preguntar bien eso mañana. Y le confirmo, ¿ok? Ok. Gracias. A mí okay. También me pasa eso. Vale, entonces voy a preguntar mañana y le voy a confirmar. Porque ahorita sí ya no tengo tiempo. Pero, yes, es que yo no estoy en cargo de las notas. Pero voy a verificarlo, ¿ok? Ok. Okay. Bye-bye. Have a good night. Bye. Bye. Bye.